la caña un pelín durilla además, pero bueno, en general, bien. Y si tienes que describir cómo quieres tocar eso no sé, en dos o tres enfoques, ¿qué piensas que es lo básico que tiene que salir sí o sí? Nada, fácil, alegre y limpio. Limpio, elegante, Cuando vale, bien. suena limpio suele sonar ya fluido, Vale. fácil. El problema con Mozart, y te lo dice uno que ha pecado muchísimo en muchas pruebas, pero me di cuenta, pues yo creo que no sé, después de tropecientas pruebas, de que alguien te dice algo, que o escuchas algo y dices, ostras, pues puede ser que. ¿Qué pasa? Que Mozart, cuando lo tocas con orquesta, con las cuerdas, a esa velocidad que lo has tocado tú, suena muy bonito. Pero si lo tocas en una prueba, primero que nada los jueces están comparando, ¿no? Porque eso no lo pueden evitar. Y hoy en día, no sé si tiene su historia, o sea, tiene su gracia, suena más alegre si lo tocas más rápido, ¿no? Y si todo el mundo lo toca un poco más rápido y tú llegas y lo tocas un poco más lento, una de dos. O te encuentras a algunos jueces un poco fuera de lo normal, o van a decir, o les va a sonar más triste, ¿no? Y para colmo le tienes que añadir que lo tocas con piano, que el piano, quieras que no, no te añade lo que te añaden las cuerdas, ¿no? Entonces, yo desde aquí suena como que el sonido es muy bonito, me hubiera gustado, creo que cuando llegabas al mezzo forte o forte no sonaba libre, sonaba un poquito como que estaba ahí un poco agarrotado, ¿no? Como que podías dar un poquito más, buscarle el lugar a la boquilla, al clarinete para poder expresar un poco más libre eso. No, no me suena alegre. Y entonces, claro, si lo coges un poquito más rápido, ayuda. Y si no, pues tú tienes que meterte más en el papel. ¿Alguien más está de acuerdo conmigo? ¿O lo habéis escuchado de forma diferente? Pero dime. Sí, estoy de acuerdo con todo. Sí. Pero muy bonito sonido, sí. Vale. Sergio, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, nada, una cosita. O sea, te suena genial, ¿eh? O sea, suena brutal, me gusta mucho tu sonido. O sea, es lo primero de todo, ¿vale? Pero quizá tenía, a lo mejor, no sé si por, no sé, por decir algo como demasiado peso muchas veces, quizá debería ser algo como más liviano, para que no tuviese tanto peso constantemente, para que no sonase de la misma manera todo el tiempo. Que es una cosa de la que pecamos todos, ¿no? Como que estamos muy pendientes del sonido, con mucho peso, y muchas veces a lo mejor quitarle peso es un poco lo más. Que te lo dice alguien que seguro que no le sale también, ¿no? Pero bueno, un poco visto desde fuera, ¿sabes? Pero que suena genial, ¿eh? O sea, me encanta tu sonido, tío, muy guay. Vale, pues eso. Ese me ha gustado mucho también ese comentario. O sea que puedes. Claro, el Mozart es lo que tenemos, ¿no? Por una parte, hay gente que viene con unos Mozart que dices, ¿pero qué estás haciendo? Si eso ya no es ni Mozart, ¿no? Pero claro, todo el mundo está detrás de. Es que tengo que llegar y sorprender. Entonces la gente ya no sabe qué hacer y está haciendo cosas raras con Mozart. Tampoco es eso, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de que seas tú y de que sea Mozart, sí hay oportunidad de decir un poquito más. Y después estará el juez o la persona que diga, pero es que es Mozart, tampoco hay que exagerar tanto. Pero bueno, eso al final, pues cada uno vende su producto y los jueces. A mí yo no estoy de acuerdo, todo se ha dicho, y hablando de los procesos, que es parte de esta clase, ¿no? No estoy de acuerdo con las pruebas en las que Mozart es eliminatorio. A mí me gusta en Estados Unidos, por ejemplo, donde después de haber hecho un viaje a hacer una prueba, te escuchan un poquito de Mozart, además sin piano, una cosa que se evitan, ¿no? El tener que tener un pianista con quien ensayar, que cuidado, te puede acompañar bien o mal. Yo he tenido pianistas que me han destrozado el Mozart, que han hecho lo que les da la gana, con quienes no podías calentar, ensayar antes de la prueba, después de haber hecho un viaje internacional. Entonces, bueno, allí lo toman como una forma de, yo creo que de calentar. Y lo juzgan, sí, pero entre comillas. Nadie sale de ahí del escenario después de haber tocado Mozart y ya está. Tocas un poquito de Mozart en la introducción y luego un par de solos, que ahí ya es lo que vas a hacer en el trabajo, ¿no? Y aquí es mucho Mozart y tirar a mucha gente cuando luego, en fin, no me parece lo mejor.
lo has tocado más o menos al mismo tiempo. A lo mejor te toca más o menos parecido, todo. Puede ser, sí. Yo, por ejemplo, digo al principio, lo que dice, mezclado con lo que dice Sergio, ¿no? La primera frase, o sea, siempre, en casi todo lo que decimos, estamos presentándonos, es como diciendo, hola, soy José de Chantada. Así que es piano, ¿no? O mezzo piano, lo que tú quieras, o es solista, lo que tú quieras, pero a lo mejor es menos serio, ¿no? Es más como, ah, aquí estoy, ¿no? Soy Mozart, estoy un poco loco. ¿Eh? Y entonces, más sencillo, ¿no? Dirora, pirón, pom, pom, pin, dirón, dirón, da. Y después, cuando empiezas a... Después de eso, ya cuando empiezas... Creo que no utilizas las semicorcheas para usar bien el aire. Se te queda el aire un poquito estático. Tú crees que estás diciendo algo, pero no dices nada, son los dedos los que se están moviendo. Si le das un poquito más y que sea libre, dentro de que estamos tocando libre, es fácil. Igual que aquí. Expande un poquito más. Y ahora llegas aquí y aquí tienes la oportunidad de explotar un poquito más. Ese re es muy importante, tiene mucho que decir, porque es como que si te quedas corto, ya lo otro es como que se queda pinchado. Pero tienes que buscarle el aire, perdón, el lugar. No. Hoy estás tocando que cuando tocas más fuerte es como que no le entra el aire. Y el otro día me estuve yo una tarde, que más o menos José y yo tocamos los mismos clarinetes, misma boquilla. Y estuve un poco pensando en por dónde meter el aire, cómo expresarme, ¿no? Y vine a casa y dije, a ver, me voy a autoanalizar. Puse el espejo, me vi la embocadura, un poco ese chequeo, ¿no? De llevo el coche a la ITV. A ver si está todo bien, ¿no? Voy a mirar los frenos, las luces, a ver si sale agua, todo eso. Pues lo mismo con el clarinete, me estuve autoanalizando y fue muy interesante, ¿no? Porque a veces estudiamos y en realidad sí, coges como una rutina, pero llegar a maximizar realmente a cómo pones el aire y a que realmente esté ahí todo al máximo nivel, a veces no es cuestión de meterle 20 horas. A veces es cuestión de tenerlo claro, de hacer unas notas tenidas, de utilizar el tubito ese que ayuda bastante. Yo, por ejemplo, el otro día me gusta mucho de vez en cuando mirar a ver si está todo bien. Ya sabéis que soy fan del doble labio, aunque no toco con doble labio. Y me inventé un ejercicio de picado que hago doble labio, lo quito, lo pongo, lo quito. Le imito el picado, le imito la posición de la lengua, imito el aire, porque me gusta, entonces de vez en cuando parar y mirar. Dame por ejemplo, un re, el re ese que tienes que hacer un crescendo, dámelo un poquito lento y haz un crescendo natural, de mezzo piano a mezzo a forte, de mezzo piano a forte. Que sea eso, que sea fácil, que no les haga eso. ¿Vale? Y ahora un sol, lo mismo, un sol, pero quédate en un mezzo fuerte. Vale, entonces ahora vamos a empezar. Fácil, que camine, que camine. Thank you.
Vale, bien, bien. ¿Sabes lo que oigo yo? Oigo, he oído ti, da, tira, papá, pi, piro, piro, param. Y a partir de aquí he oído otro aire. Era como que no salía igual de natural. ¿Te has encontrado más incómodo? ¿No? Pues deja que fluya igual de fácil. Yo... otra vez, Pero ahí puede deslizar un poquito más, pienso yo, deslizar un poquito más el aire. No quiere decir tocar mucho más fuerte, pero a ver. Y después, ten cuidado con el mi. Dejas el fa que deja de rular el aire y entonces el mi sale muy fuerte. Cuidado, a ver. Ah, ¿ves? Es parecido, pero no es lo mismo. A mí eso me suena mejor. ¿Tú qué estás sintiendo? Por cierto, el do queda un pelín alto o algo, ¿no? Vocalízalo a lo mejor un poco más bajo. A ver. ¿Cómo te has sentido ahora? Mejor, ¿Pero por qué? ¿Porque te estoy comiendo el coco? ¿Por qué? también. Y ahora haz una cosa. ¿Tienes por ahí un metrónomo? Yo soy de los que pienso que 120 está bien. Se puede tocar a 123, 24 o a 160. Pero sí que es verdad que cuando lo tocamos a 115, 18, ahí nos estamos jugando un poquito la alegría, ¿no? Es muy poquito. Y fíjate, para mí es tan poquito, pero la primera frase me sonaba más alegre, aun cuando no lo está tocando muy rápido. Pero esa segunda que le he dicho, en cuanto el aire ha dejado de caminar, ya me sonaba como estaba diciendo Sergio. Me ha sonado un poquito más estancado. Y es que el aire tiene que fluir para que sea elegante, que sea fácil. Cosa que suele, por alguna razón, ocurrir automáticamente cuando ponemos el metrónomo. Por eso decía, si lo puedes tocar un momento con metrónomo. Y todo se ha dicho, también es interesante tocarlo a corcheas. Pero bueno, vamos a ver así. Bien, tienes que inflar, y mira que no me gusta inflar, pero yo creo que aunque tú infles no va a sonar inflado. Creo que tienes que inflar un poquito, expresar un poquito más el fa para que el mi no sobresalga. Bien, bien, mejor. Y ahora ponle más peso al re, que el del re florezca lo siguiente. El re, do, do. Re, do, do. Pero si el re no le pone suficiente peso, a mí me falta algo, a ver. Vale, otra vez, a ver si lo llegas a sonar, a que suene. ¿Ves? Como va bastante más rápido lo que lo estabas haciendo tú, suena un poco como que no es orgánico. Tiene que estar en su sitio. Verticalmente en su sitio, aunque toques horizontal. A ver. Vale. Y eso cuando toquemos con metrónomo, yo creo que si queremos tocar por delante o por detrás, a veces si tocas un poco por detrás y luego quieres recuperar, que lo hagas a propósito, que no salga porque ha salido. Yo cuando me pongo con un metrónomo me hago el mejor amigo del metrónomo. Tiene que estar ahí, clac, clac. Exactamente. No quiere decir que luego toque así, pero es una disciplina, como disciplina está bien, y puedo jugar también, ¿no? Pero que sea a propósito. También parte de la destreza de tocar Mozart para mí es también salir en el momento adecuado muchas veces de las notas, ¿no? Por ejemplo, do, 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 do. Puedes probar hacer... ¿Sabes? A tocar el do. Y lo que nos ocurre en ese do muchas veces es que yo creo que aflojamos demasiado al final del do. Relajamos demasiado. Y entonces ya se nos va se nos va el ritmo. ¿Vale? Es una cuestión de salir del do sin hacer nada con el aire, sino simplemente con los dedos mover en su momento.
A ver si me aclaro yo aquí. Ahí está. Prueba lo de picar el do con el metrónomo. Otra vez. Vale, ahora no lo piques, pero no hagas algo muy diferente con el aire. Perfecto, 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 perfecto. ¿Ves? El do no puede empezar demasiado piano ni tampoco puede debilitarse antes de salir en la semicorchea, porque si no, ya estamos haciendo un rubato, ya eso suena, ya empezamos a andar mal. Pero yo lo tocaría a 120 por lo menos. Y con el aire ayudas las semicorcheas, exagera un poco también la dinámica cuando llegas al forte, puedes meter un poquito más de aire. Venga, vamos a partir de ahí, una vez más. Bueno, bien, bastante bien. Me ha gustado el tiri, papi, 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 pam, ¿vale? Eso no es que lo hayas tocado más fuerte, pero le has puesto algo, un poco más de ímpetu, y realmente ha sonado más triunfal, ¿no? Es diferente lo que decía Sergio. Por lo menos estás diciendo cosas diferentes. El fa suena un poco raro. ¿Podrías probar un poco fa, sí, solamente? Bueno, sol, fa, sí, despacio. A ver, el fa, porque suena un poco abierto o algo, a ver. Métele un poquito más de aire para que parezca el trino más rápido. Ese es un truco de Mozart, bueno, de Mozart, de todo. Meter más aire hace que el trino suene más rápido, sin necesariamente darle más rápido a los dedos. Pero sí que es verdad que la resolución la tienes un poquito cuadradita, tipo semicorchea. Mejor, ahí está. Y la última nota, orgulloso. Pero ahora está mejor, ¿ves? El metrónomo es interesante, ¿no? Tengo que analizarlo más. ¿Por qué cada vez que tocamos con metrónomo? Está claro que a lo mejor ahora, pues, obviamente no te deja relajar el tiempo, está ya 120, pero va fluyendo, el aire fluye más. Entonces, quita el metrónomo, toca, pone el metrónomo, toca y analiza a ver si eres capaz y por qué el aire fluye más cuando tienes el metrónomo. Es lo que digo yo siempre, ¿no? Si, claro, el metrónomo no deja de ayudarte a subdividir. Estás subdividiendo el compás. Y si tú encima por dentro subdividieses corcheas, tan 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 tin tan to ta 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 si pensamos en tiempos demasiado grandes. Por eso es interesante escuchar, a ver por qué, analizar, contemplar, no meter horas y horas y horas. Pero eso te queda pendiente. Analízate, grábate con y sin metrónomo, subdividiendo con corcheas en vez de con negras, y tú también subdividiendo con negras, vamos, tocando, pensando en negras, pensando en corcheas, y a ver qué te afecta para mejor.
bien, bravo. Me suena un pelín rápido, pero ¿tú qué tal? ¿Tú cómo las...? Quizá lo he concebido algo más rápido de lo que tenía pensado. Me haya Tú, adelantado. si piensas en la... Yo siempre pienso aquí en la continuación de las trompas, ¿no? No sé si es tanto la velocidad o la actitud, ¿sabes? En vez de tan, 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 tir, en vez de tan saltarín, un poquito más la continuación de ese sonido de las trompas, ¿no? ¿No? Pero el aire con el picado, ¿sabes? En vez de tan... En vez de así como ya que tienes prisa. Vale, sí. Es Beethoven es la leche, ¿eh? Mira, vamos a hacerlo muy despacio. Tú eres de los que pone las cosas en el sitio demasiado bien. Para Beethoven, es lo que estaba diciendo antes. Yo creo que tienes que jugar un poquito más con estudiar un poquito más lento hasta que se te meta en las venas. Para mí no es sino que el sol tiene que tener un peso del cual sale el la sol fa sol. Se hace ta. Queda un poco pedante. Es una cuestión de tocarlo natural. Y ya te digo, natural no es ni tarde ni pronto. Es, si le pones, hazlo despacio. Y entonces, yo lo que te invito es que del re al mi, del mi al fa sostenido, del fa sostenido al sol. Tienen que ir todas al sol. Entonces, luego le pones suficiente peso al sol. Ahí intenta no hacer fotocopias, que yo creo que no las estás haciendo, pero bueno, eso siempre. Ahí igual. No es cuestión de hacer ti. De hacer un tenuto raro, pero ti 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 da, ta es demasiado cuadrado. Ti ti dirore, ti ta rom pom. A ver, si le puedes dar, el aire está bien, para mí está un pelín, solo un pelín estático. Vamos a hacerlo un poquito más despacio. Incluso si quieres experimentar, a mí siempre me gusta y no te suena bajo, pero no sé, a lo mejor es porque te estoy viendo, me influye. Toca el fa sostenido en la horquilla. Ya de un poquito más despacio. Sí, que esté cerca del sol en afinación. Vamos a hacerlo así, a ver qué pasa. Otra Creo que vez. no la he hecho, creo que no la he hecho por aquí, la más sostenido. Creo que se me ha. De todas formas, ¿cuál es la dinámica? Así general. Es piano dolce. Vale, eso, entonces, eso, piano, me echo piano, cómodo, cómodo. Ahora me ha sonado a que cuando has llegado al sol, porque has hecho crescendo, has llegado demasiado fuerte, como que ha sonado como que no había margen. Tú imagínate que pudieras seguir. De hecho, vamos a tocarlo así. Invéntate la frase y toca todo como uno. Y vas hasta el mi, por ejemplo, si vas a hacer esa frase. Olvídate del súbito piano, porque en realidad eso es para mí lo difícil, ¿no? El tocar ese súbito, que no puede ser robótico súbito, pero tampoco puede ser súper preparado. Pero, ¿por qué? Porque yo pienso que se tiene que tocar como que vas a seguir tocando fuerte, pero luego de repente es un piano. No es cuestión de hacer tirirora, no eso, pero tirirora, porque muchas veces anticipamos demasiado que viene un piano y también se queda, ¿sabes? Ni exagerarlo que sea robótico, sintetizador, voy a un forte ahí, ni tampoco. No sé cómo decirte. Entonces, hazlo muy despacio e invéntate algo que llega a un forte o a un mezzo forte. Sí.
mejor, mejor. Entonces ahora lo que pone. Bien, ahora intenta tira, tira, no corras ahí. Muy, muy cuadrado de tiempo. Tan, tan, tin, tan, tranquilo, tranquilo. Vale, ahora has tocado ayudándote de un pie, ¿no? Sí. Vale, pero lo has tocado en tiempo ahora. Ahora estaba en tiempo. Claro. Es poco, pero Sí, sí, sí. tiene que estar ahí. Otra cosa, ¿te puedes acercar un poco más para que te vea yo la embocadura? Sí. Hoy me suenas muy diferente. Hombre, tú cada día tocas en una habitación. Sí. Estás ambientando toda la casa. Y Beethoven me gusta que tenga, es un sonido que no es Brahms, pero te noto hoy como un poco más estático, como si la embocadura la tuvieras así más para atrás y con un aire un poco más correcto, estático. Que ya te digo que no es Brahms y tiene que ser ahí súper meloso, súper flexible, pero no sé, algo ahí. Un A poquito. ver si. Va, otra vez. Sí, ten un segundo, a ver si puedo poner yo aquí también el Acercarte. hablante, el hablante. Ahora te tengo en grande, vale, mejor. A ver. Mejor, mejor. Ahora me suenas diferente. Espera. Sí, cuando haces. Vale, y ahora ya toca lo que pone. Me refiero, tienes un súbito, ¿no? Cerrar, ¿no? Haces así con el cuerpo a veces. Empieza, ¿por qué no? Porque no vuelas, vuela mejor. Pero no vueles ya arriba del campanario. Date lugar que todavía tienes que seguir. Hazlo más despacio. Y no hagas pa, pa, no. Puedes curvar los dedos en vez de ponerlos tan tiesos, tan así. Puedes curvarlos un poquito. No mucho, que no estás acostumbrado. De hecho, toca, espera, perdona, toca una escala cromática, despacio, y toca con los dedos como los tienes tú normalmente. ¿Vale? Y ahora haz así, ¿eh? Y esto es lo que quiero. ¿Vale? No así como águila, pero para ver. Ahora vuelta a tus dedos. Ahora un poco más curvos, otra vez. ¿Ves? Suena muy diferente. ¿Tú te das cuenta? Menos tenso, como más ligero. Suena más redondo. Yo no sé, no sé, no, no sé. Esto de los dedos a mí siempre me ha flipado porque no sé cuándo me di cuenta, ¿no? Exagerando, haciéndolo muy plano, haciéndolo curvos y haciéndolo tipo aguilucho. No sé, no, yo creo que nos influye también a la embocadura y al tipo de aire. Este es un poco más amable, más redondito. No tiene que ser mucho, ¿eh? Es un poquito. De donde tú estás, simplemente piensa un poquito más amable, más redondito. Además, llevo una temporada que me duele al tocar esta zona de aquí de la falange de sujetar el clarinete. Sí. Intento cambiar sobre todo la mano derecha que no esté tan así. Y Ajá. se nota, o sea, intento buscarlo un poco, pero al final la tendencia. ¿Vuelvo a Vale. hacer el solo o la Sí, escala o qué? haz el solo, pero vuelve a hacerlo, pero más despacio, que me interesa esto. Hazlo con los. Concéntrate un poquito en los dedos curvos y piensa la expresión, no el sonido, la expresión de la trompa. No, tatito ti. A ver. Sí, pero en medio del solo has dejado de poner los dedos curvos, Sí, ¿no? claro. Ya, y yo lo he oído. Es que lo curioso. A ver, otra vez. Sí, es curioso. Te afecta un poquito. A mí me gusta más así.
Haces un poco rubato de más, tienes que mirarlo mucho con el metrónomo y tener en cuenta que porque por una parte tienes que esperar lo suficiente y, por ejemplo, cuando haces los tenutos, yo tiro, 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 ram, pam, tiro, 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 tiro. No. Eso es demasiado, demasiado en su sitio. O, ¿sabes? Si lo ponemos a corcheas. Suena demasiado pedante. Entonces, mirarlo, mirarlo, mirarlo y acomodarse en ese sitio que no es ni cuadrado cuadrado ni tampoco es demasiado tenuto, ¿sabes? Puede ser que sea mucho más fácil esto de... sea, los pianos arriba mucho más fáciles, suenan como demasiada presión de aire o algo. Más ligero. Es que suena igual que esto. Suena demasiado fuerte el piano. Ahí, ahí. Mejor, ¿sigue? Vale, pero ahí corres. Tiene que ser todo, lo digo, con Mr. Metronome. Vale, muy fácil, muy fácil, muy legato. Entonces yo creo que estudiarlo despacio. Hazlo así de despacio, a ver qué haces. Tiene que entrar el aire un poquito más adecuado, que ese es un solo que no es cómodo, ¿no? Pero yo creo que está en eso, el estudiarlo para que entre el aire, como cuando lo hacemos despacio, ¿sabes? Un poquito más despacio, entonces hazlo. Sergio. Despacio, vamos a ver. Oigo. Un poquito como de demasiado, demasiada presión inflado de una nota a la otra. Sencillo, más, a ver. Vale, ahora que tenemos eso, ¿no tienes esto? No me acuerdo, pero es forte. ¿Lo has mandado? Y luego piano, sí. Claro, y te suena igual. Aquí es lo mismo, ¿no? Siempre hay un pequeño diminuendo justo al final para no hacer... No vamos a hacer eso, ¿no? Entonces tiene que ser una transición natural y orgánica, un pequeño, pequeño endulzamiento al final, ¿no? De cara al sí. Y tienes que encontrarle el lugar habiéndolo estudiado un poco más lento, si no, no se lo vas a encontrar. Tócalo más lento otra vez, desde ahí. ¿Vale? ¿Ya era tiempo? Deja una por picar. Pero lo has empezado muy bien, pero te has pasado de amable a técnico. Claro. A partir de tiro, orar, orir, a las que has dado más manotazo,
Y después, torari, toriro, ta, 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 sonido muy técnico. Y estaba muy contento porque al principio era como, sí, has retenido de estudiarlo despacio. Y eso es lo que tienes que hacer, estudiarlo despacio para que lo vocal y así se quede ahí. Demasiado picadito. Y la corchea corridas, seguro. Ahí está, tú lo has Sí, dicho. que lo estaba tocando y lo estaba viendo. Y Loki, ¿pero por qué ocurre eso? Porque no te ayudas de tocar con aire. En cuanto los dedos dicen aquí mando yo, corres. Mejor. Sí, pero no tan despacio, no. Ti ta ti ti rom pom pom pim pom pi rom pi. Algo así, sí. Bueno, Ha habido un sitio que ta si do si de do las toca demasiado cuadrado. sí, el si, do, si, la, si, do, re, re, me he dado Sí. cuenta justo cuando lo he hecho. Vale, y después también tararita ti do di do di ra. Tienes que hacer crescendo, no disminuendo. Esta vez has hecho más disminuendo que crescendo al final. Claro, estás haciendo un poquito más como las veces anteriores, ¿no? Yo creo que Preparándolo un poquito. sí, aquí sí que pienso que queda más bonito el exprimirlo un poquito más en vez de. Poquito subirlo. Porque queda más bonito aquí por ser los dos soles seguidos. Creo que si sí lo puedes exprimir un poquito más. Sí, pero no tan largo. Eso, pero Ya, más corto. Eso, pues, pero el aire sí. El aire y la idea. Tirón pom. Tirón pom. Es como hacer. Sí, lo que pasa es que el clarinete lo subes para arriba. Yo no iría por el sol, no es tira, pam, sino pira, pam, piro, pim, piro. claro, hay más. Ah, eso es diferente. Ahí está. Ya, gesto. Bien, bien. Sí, Está bien, ya te digo. Hoy por lo que sea te escucho un poco más. Como un poco, no sé si es la caña, como un poco más apretado todo. como un poquito más duro. Yo también me noto ahí un poco más.
Ahí está, o sea, cuando vuelves al sol, haces una redonda y luego una redonda de diminuendo. La idea es que no te prepares el re, sino que dale solamente a la del 12, a la doceava. A ver, Sí. una vez más, lleno. Y un mi, aún sí. Entonces ahora intenta imitar el re y el si ese cuando los tengas en el solo. Yo creo que es un aire de un pelín, pelín, pelín porque te sobra, más amable. ¿Vale? Puedes hacer el ejercicio otra vez del sol y el re y quedarte en el re. No sé, yo te veo los labios un poco así, aquí las comisuras un poquito para atrás y lo oigo un poco. Apretadito todo. Por eso lo de pensar como una trompa, como es un solo que ya, re, mi, fa, sol, ahí es un registro ahí, si bemol, que no es lo más así, ayuda lo de, ¿sabes? ¿Qué has hecho? ¿Cambiar la caña? Sí, la ha cambiado, a ver si A que ver, a mejor ver. la. Bien, pero no tan largo el último re. Ya, Tira un pam. ahora estoy loco. Parece tontería, pero ese término. Es que es un solo que dices tú. Vaya tela que sea de Beethoven, ¿no? Pero taram pam. No tiene nada, pero taradi, o te, o. Hay que tener claro cómo vas a terminar ese. Ese picado y todo lo que vas a hacer en Beethoven. Beethoven es de esos que tienes que tener claro cada nota. Pero esta suena mejor. Yo, mire, yo. Con estos ejercicios de la doceava, de doble labio, nos experimenta un poquito, que te suena muy bien. Con esta caña es mucho mejor. Pero ese aire que se te escapa no viene, es oxígeno que estás tirando que no le llega a nadie. Mejor mételo en el clarinete. Para este solo, volar un poquito más. Pensar un poquito más, claro, como si lo estuvieras tocando en realidad, ¿no? Un poquito que va más así, no tan Sí. académico, un poquito más buscarle un poquito más eso. Vale, genial. Vamos a pasar a otro por ahora. Gracias, Sergio. Perfecto. Sea, te suena muy fácil, pero eso es un poco a lo mejor lo que va en contra de ti. Es como que estructurar un poquito más, incluso. No sé si piensas en alguna vocal cuando tocas o si soplas y ya está. Por ejemplo. Lo estoy pensando lo más redondo posible, lo más, no sé, sí, redondo. Vale. Puedes hacer eso, puedes hacerlo ligado de una forma así como muy, muy, muy de niño pequeño, mi fa la sol varias veces, tarara, y fíjate en el aire, solamente eso, mi fa la sol. ¡Ay, qué bien! Otra vez, y siempre tarariri, vas al sol, entonces que no sea tara, sino tirori, de donde lo coges, a más. Tiro, riri.
Ahí está. Y ahora, ya te digo, tampoco puede haber mucha diferencia de dinámica y tampoco es fuerte. No sé si estás, eso no puedo juzgar muy bien cómo lo estás haciendo, pero... El aire no debe ser diferente de lo que haces cuando lo tocas así. El aire ese es fantástico. Seguramente lo puedes organizar con la lengua como lo quieras organizar. Taratati, taratita, tiratati. Pero el aire, genial. Vale, y ahora taratata, tiratita, 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 pumpa. Todavía corres, todavía corres. Tarapa, piraratita, taratati, taratita. Tú date cuenta que cuando llegamos al re, si acaso la música descansa, no va a más rápido. Perdón, cuando llegamos al sol. Mejor, Sí, y ahora un es poco. que... Y era un pelín más cortita, el tara, tara, ni tara, ni tara, tara, tita, más despacio. Tara, ta, tiraradita. Ahí está, perfecto. Solamente era un poquito más rápido y ya está. Tara, ta, tiraradita. Y ahora todo en una respiración. Sí. Con lupa, con metrónomo, para que se nos, por lo menos hacía una prueba, ¿no? Yo si tengo que hacer una prueba, me meto con el metrónomo, pam, 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 para que luego al desmelenarme e intentar ser musical, que eso esté ahí un poco a mi favor. Porque si Sí, estamos sí, siempre sí. tocando sin metrónomo y estudiamos un poco así libres, luego es demasiado, demasiado libre. El la lo puedes bajar un poquito más, la afinación. Ahí está. Y otra vez todo, pues perdona. Tan, tan, tirerán. Solamente como experimento, a ver qué te parece. Mira, intenta el clarinete. Tan, tan, tiririrón, tan, tiririrí. Vas al mi ese, ¿no? Después la música se relaja y tienes que ir. Relaja. Pero no hagas. Porque es como que haces un poco lo mismo. Pero yo creo que te delata un poco el movimiento del clarinete. Si aprendieras a moverte menos, pero para que luego ya no lo piensas, pero que el clarinete al final se mueva con tu idea musical, no dando círculos. Pero si ahí quiero relajar, lo normal es que el cuerpo vaya un poquito para atrás o el clarinete un poquito para abajo. Entonces, claro, si esto lo mantienes así, tienes que tener todavía más claro lo que quieres hacer con el aire para que nos quede claro. Si no, se queda un poco como que no sé si vas o vienes. ¿Sabes? A ver, un poquito más. Como al principio se tira papi, un poquito más conciso. Pam, pam, pirerirán, pam, pirerarín. A ver. No, se sonaba fantástico ahora, mucho mejor. Una pena que al final el internet creo que nos ha hecho una jugada con la velocidad. Pero otra vez, pero sonaba muy bien porque ahora le das un poquito más de dirección. Simple
Y a lo mejor te puede parecer menos artista, pero en realidad que es más Beethoven. Es simple. Tan tan tirera, tan tan tirera, a ver. Vale, bien. Aquí igual, yo me pondría el metrónomo, ¿vale? Y esto, como si fuera un ejercicio de Stark, pero, o sea, es un solo que realmente suena bien cuando está en el sitio, o sea, más que cualquier otro. Entonces, intenta ser musical, por ejemplo, dolce piano, ¿no? Piano dolce. Y después, en Beethoven, cuando ves un fuerte, no es tanto que es fuerte, es más como un apoyo, un fuerte. Por eso es como un esforzando casi. Por eso te aparecen repetidamente. Yo, como lo tenemos 3 veces, lo concibo cada vez un poquito más. ¿Eh? Hasta que se llega al sol. Del cual va cayendo todo, sol. Pero sin hacer nada raro, ni alrededor de arriba ni nada. Y sin hacer un larga alrededor de arriba, ni tampoco hacer un rubato al final. Porque se va a menos dinámica, ¿vale? Entonces inténtalo que esté todo en su sitio. Yo respiraría a lo mejor antes de la última, ¿no? O no respires, pero ahí es buen sitio a lo mejor, a ver. Sí, te tienes ahí bastantes vicios. Ta 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 ti ta 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 ti ta ti ta ti ta ti ta ti ti ta ti. Lo piensa demasiado, con demasiado arrugado, no sé por qué. ¿Tienes por ahí el metrónomo para tocarlo una vez con el metrónomo? A ver qué, cómo te influencia. Sí. Sensación de que podrías esforzarte un poquito más en producir un sonido, no que al soplar suene fácil. O sea, ya te suena muy fácil, pero es como que no te esfuerzas por. Yo lo oigo más. Entonces. No es es el aire, es como que sale muy, muy fácil. Y eso para cierta música en cierto momento, bien, pero en clásico pienso que podrías parar un poquito y decir, a ver cómo puedo producir. Es una cuestión de encontrar un poquito más resistencia en el aire, al salir el aire, y también jugar un poquito con las vocales de aquí que quieras pronunciar. Lo de redondo está bien, pero por ejemplo, Brahms es más un sonido más redondo, más O, ¿no? Beethoven yo creo que tiene un poquito más de I, no mucho, pero algo más. No es. Es más. Entonces, no es la misma vocal, no todo se puede tocar igual, ¿sabes? Y yo noto un poco contigo como esa facilidad, pero por otra parte también puede llegar a ser monótono, porque siempre pones el aire como muy cómodo. Yo pararía y haría notas teñidas de piano fuerte, fuerte a piano,
Y un concepto que yo aprendí de mi profesora Michelle Rukowski, ¿no? El producir el sonido, no el sonar fácil, sino producirlo. En vez de va, estar un poquito más haciendo tú el sonido, ¿sabes? Porque yo creo que eso también te afecta un poquito a algunas cosas de aquí. Es como que se te escapa el sonido, se te escapa un poco todo. Tira ta tira pop, tira pam. ¿Sabes? Es como estructurar un poquito, casi quitarle facilidad a todo lo que haces. Suena un poco como que sí, ¿para qué quiero yo quitarle facilidad? Pero en tu caso, yo creo que sería positivo. Entonces ahora vamos a intentar hacer una cosa. O sea, si tú ahora si con el metrónomo yo te digo que toques una nota repetidamente tres sillos. Lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces la lengua es una organizadora. Entonces, desde el momento en que empieces a tener tres sillos, no permitas que la lengua se acople a nada. O sea, la lengua va por un lado haciendo ta ta ti ti ta ti ti ta te ti ta ti ta ta ti ti ta ti ta ta ti ti ta ti ta ti ti ta ti ti ta ti ta ti ta ti ta ti ti ta ti ta. No dejes que la lengua haga cosas raras. Manténlo en tres sillos muy iguales, ta ti ti ta ti ti ta. A ver qué ocurre. Aunque luego quieras, por ejemplo, yo consigo un poquito más largo que luego lo otro, pero igualmente lo que es el lugar donde está el tresillo tiene que estar todas ahí, en el mismo sitio. Sí, pero sigues acoplando la lengua a la dificultad. Incluso el re de arriba, como es más chillón, pues lo haces más de y más largo. No, no te acoples. Haz eso como ejercicio. Ta, 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 ta. A ver. Vale, eso último. Ti, 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 ta, ti, ti, ta. Del sol, ta, ta, ti, ta, ti, sol, ta, ta, ti, ta. Vale, el sí sale un poco tarde. Ti, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ta, ti, ti, ta. A ver. Vale, piensa que es una progresión, ¿no? Y ahí ponle un poquito de peso con el aire. Estamos experimentando, luego si no te gusta, pero ponle un poquito de peso en el do, que es de donde florece lo demás. Un poquito más y por fin la última. Y llegas a ese sol del cual cae. Sol, sol. No sé si te das cuenta, o sea, te estoy dando un poco las notas en las que quiero que te concentres para que se escuche la melodía simple. Sol, la, si, do, si, la, da, 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 si, do, re, mi, re. Y ahora el do un poquito fuerte para que florezca el resto. Hazlo un poco despacio, a ver si te gusta. Vale, bien. Bien, bien. Entonces, cuando tocas el do de abajo, fuerte, ¿no? Después de ta 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 ti ta ta ta, la idea es que el do de arriba no suene más que ese. No.
otro también como casi diminuendo. Y en el último, realmente voy a poner ese sol, porque es el clímax, de ahí cae todo. Vamos a ver. Es un experimento, ¿eh? A ver si te gusta para que luego suene un poco más estructurado. A ver. ¿Sabes lo que digo? Pero me has disimulado. Es la lengua la que tiene, yo creo que tienes que adiestrarla a que por su cuenta haga tresillos sencillos, ¿sabes? Mucho mejor. Entonces, y la última idea es que cuando haces no, no dos frases, sino una solo. Otra. Y por fin la última. Y vea por ese sol. Inténtalo una vez, a ver. O sea, menos fraseo. Todo sale del do. Del fuerte que tienes. Porque ya te digo, no es un fuerte que todo es fuerte. Realmente el do es fuerte. Es como un esforzando. Tú piensas el do. Y el último. Sol, sol, sol. Sí, lo que pasa es que lo haces demasiado bonito, porque haces rubatos. Y entonces ya deja de sonar Beethoven. Pero bien, esa es la idea. Sorprendido a bien. Estaba como, es como, como si fuera otra clarinetista, es como que por ser más lento o algo estás tocando más, para mí, más en estilo, un poco más al grano, sin tanto rubato, ¿sabes? Luego, por lo que sea, hacia el final te ha sonado menos, como menos convencida, menos fácil. Vamos a otra vez. Yo creo que incluso este, bueno, este es un solo que cuando lo tocas solo en una prueba, es un solo que es como el estar entre el bien y el mal, ¿no? Si va un poco lento de más, que creo que ha sido tu caso, no funciona. Y el que lo toca muy rápido, tarariradiri, por no pecar de lento, tampoco tiene éxito. Tiene que ser ese puntito medio. Tiroriroriro. Tiene que ser, no sé si esto es un pelín rápido, pero encuentra ahí.
Vale, bien, bastante bien. Es también importante para pruebas contar bien, realmente contar bien, lo cual quiere decir, si no haces subdivisiones de corcheas, olvídate. Entonces, todos los silencios que has hecho, te has esperado demasiado. Tararirarira, un ta-ta, un ta-ta, un tarararam. Vale, empieza otra vez y realmente, de hecho, este solo para mí es parte de que suene bien, que esté muy subdividido. Tarararirim, un clac, 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 clac. En la cabeza tienen que estar las corcheas. Ta-ta, un ta-ta. Tirarirari, ¿vale? Ok. A veces me suena como que no dejas margen para expresar más. Siempre vas a full, siempre vas a más, a más, a más, a más. Tocas muy lleno, está bien, pero hay veces que tiene que relajar la música y hay veces que tienes que ser un poco más arquitecto, ¿no? Por poner un ejemplo. Porque siempre llegas. Tienes que dejar un poquito para poder seguir caminando, seguir creciendo. Pero llenas tanto, tararí, que se queda ahí, que ni va ni viene. Tararí, ese es el segundo do después del anterior. Tararara, y ahí tenemos otro do. Entonces tienes que ir contando una historia más vertical, más horizontal, perdón. Y a veces yo creo que retener un poquito. Por ejemplo, ahí. ¿Ves? Todavía tienes mucho que caminar. Si haces. Lo llenas tanto que ya no vas a ir a ningún lado, ¿sabes? No, no te dejas margen para ir más allá. Para construir una frase larga, tienes que ir un poquito más, no darlo todo ya al principio. Okay. Vale. Bien, bien, hasta ahí bastante bien, pero cuando llegas ahí, cógelo una dinámica menos. Un poco más dulce. Porque es que el do y luego tarafa, todas las dices ya muy llena y ya no te da tiempo, ya todo el solo te suena más o menos igual de dinámica, porque no has dejado un poquito como para ir construyendo. A ver, ahí. A ver. Entonces ahora vamos a hacer otra vez todavía una dinámica menos. Y fíjate que tocas tarara do, la fa fa. Y ahora tienes que volver a repetir do y fa. Y no queremos escuchar lo mismo. Quizás un poquito más en la segunda. Entonces, un poquito menos para que la segunda se note que estás dando un poquito más. A ver. Ese trino, bueno, y en general, yo en cuanto a técnica, yo pensaría siempre en la misma altura de los dedos. Ahí te quedas un poco ya asfixiada y te juega un poco una pasada y el dedo
Me da la impresión de que a lo mejor no lo mueves lo suficiente hacia arriba y se te queda un poco ahí de que ya no tiene ritmo. Yo intentaría jugar más con el aire, no tanto con el dedo, e intenta ser un poco más como un piano, un poco más arriba el dedo y que sea a la misma altura. Intenta que no haga tal y que se empiece a hacer más pequeño el movimiento, porque ahí ya deja de tener ritmo. Y aquí. Si podrías. Porque haces. Respiras ahí, ¿no? Yo pienso, a mí me gusta más que o justo antes del trino o una antes. Aprovechando que ya se está haciendo un poquito de retardando. Y el picado es, bueno, son ideas mías, pero yo lo haría un poquito más, no sé, no tan aguado, vamos a decir, no tan dadida. Me parece un poco como demasiado picado el ligado. Y ahí si quieres lo puedes hacer un poquito más ligado picado. Es mi idea, ¿eh? Pero me parece un poco mejor que no hacerlo todo igual. Bien, a mí me ha parecido que has podido construir ahí un poquito más. Con Beethoven, con Mozart, siempre que tenemos repeticiones, que tenemos notas seguidas, tenemos que contar una historia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, esta frase la concibo así. Tararari, después el do segundo más y el tercero, que parece que voy a dar más, te engaño y lo utilizo como culebra para ir más adelante. Ahora. Esas dos opciones de respirar son mejores. Tatito, tatita, ti, ta, ti. Ahí cambia la armonía, también puedes sentirla tú. Tita, ti, ta, ti, to, ta, ta, to, ta, ta. Y lo que puedes hacer aquí es una frase más larga si quieres. Po, 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 pi, po, pi, pa, 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 pam. En vez de papi, 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 pa, pa, pam. Es más horizontal. Que no. Que se nos quite el dati, y pero una cosa que me pica mucho la curiosidad. ¿Puedes hacer un ejercicio? ¿Puedes tocar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? O sea, mover el clarinete muy lento y tocar eso. Hacer así. Sigues moviendo para un lado. Bien, bueno, brava, Flavia. Todo esto
Es todo experimento y tienes mucho talento. Yo lo que veo, por lo menos para un Beethoven, es eso, ¿no? Que menos es más, que menos rubato va a ser mejor. Que por otra parte, a veces dejas las notas tararirara, y no creo que lo cantaras así. Taririrí, las notas siempre tienen que, aunque sea 2%, pero tienen que ir o venir. Pero si lo mantienes muy lleno, es como que, wow, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir llenando? No, al final te quedas ahí, en lleno, ¿no? Y el picado también lo puedes variar un poquito y la destreza de los tresillos y así, que sea un poco más, ya te digo, tienes ahí varios, un poco demasiado rubato. Beethoven yo creo que hay que cogerlo y decir, venga, va, para depurar. Intentar ser un poquito más como si le das tu clase a un niño, ¿no? Que empiece y le dices un tresillo, ta, 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 ta. Y al final Beethoven es un poquito así. En cuanto nos salimos de ahí, ya empieza a no sonar a Beethoven. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Entonces, aquí lo que yo veo que es para mí, si lo tengo que tocar yo, quisiera tener claro lo que necesito hacer con el aire en el registro del la primera nota, el si, que es la siguiente, y el do si. Eso es lo más importante. El otro está ahí. Pero si, por ejemplo, te acoplas mucho a luego lo otro. Es como que estás dando un salto. Por poner un ejemplo, ¿no? No es lo que queremos. Lo que queremos es mentalmente quedarnos en el la, luego pasar al si, de forma mentalmente decir eso tiene que ser fácil, ¿no? Siempre es como que la vocalización, estar ahí, estar en el barrio del la si do. ¿Vale? A ver,
Sobre todo el aire y la vocalización, no tanto con los dedos. A ver qué ocurre, a ver qué puedes hacer. Dolchísimo, como en un sueño. ¿Puedes darme un la solo un la? Un la. Otra vez un la. A ver, la idea es que me des tu mejor la, que sea un la piano dolce, pero holgado de esfuerzo. Vale, y siempre que sea un la y un si y un do sostenido, que como que caminan, ¿no? Como, vamos, estoy llegando a algo. Es como que siempre piensa que estás creciendo, haciendo un crescendo de un 1% o un 2%, pero siempre hay un poquito de algo, porque el aire no puede ser para tú no colapsar aquí, en la embocadura. Siempre piensa que estás tocando ese solo, pero que estás yendo a algún sitio. Muy poquito, está flotando, pero está yendo. A ver. Toca la, sí, do solamente. A ver. Ese es el aire, ese es el aire. Entonces, incluso cuando coges aire al principio, respira la música, no cojas gasolina. ¿Vale? Tienes que respirar ya para tocar este solo en la vibra. No es ¡oh! Cojo aire, me tenso y toco, porque entonces no va a salir muy bonito. ¿Eh? Tú más bien estás leyendo el periódico allá en la Sierra de Madrid, en una silla bien cómodo. Respira. Entonces intenta tú ayudarte de respirar así, tranquilo. Vale, te vas sintiendo mejor, ¿no? Sí, un poco mejor. Eso suena mejor, ese es el tipo de aire. Y está claro que, vamos, tocar en frío esto es. Dímelo a mí que aquí hace un frío que flipas. Pero muy bien, la intención, ponerlo ya desde el principio. Sobre todo, fíjate cómo no es lo mismo. Lo otro que hacías de. Es como que el si ya está colapsado. Si el aire ya lo pones ya como colapsado, no va a sonar bien este solo. Entonces ya te digo, también te puedo dar un par de enfoques mentales, ¿no? Tú imagínate que estás, siempre lo digo así, en un avión volando y estás viendo la tierra de abajo, ¿no? Y queda lejísimo, súper abajo. Y tú estás tocando para la tierra. Entonces, eso lo que ocurre es que nos da aquí como un poquito más de cavidad a la hora de soplar. En vez de ti, imagínate, mira el suelo, y como diciendo, qué fácil, como diciendo, estoy arriba y canto hacia abajo. Eso es un enfoque mental que te puede ayudar. ¿Vale? Siempre tienes que estar por encima de las notas tú vocalmente. Y aquí, por ejemplo,
Yo igualmente iría quitando un 1%, pero no mucho disminuyendo. Y en el tercer tiempo le quitas ya un poco más. Y el cuarto. No. Pero no empieces, en cuanto veas un disminuyendo, no empieces a hacerlo, porque vas a perder eso vocal. Ya se te colapsa y ya sé que estás haciendo un disminuyendo, pero ya no suena igual. Y uno, dos, ¿sabes? Todo es. Vale, una última vez. Como en un sueño. Y además cómodo, cómodo, de aire cómodo, porque el siguiente es dos pianos. Entonces, cómodo. No quiere decir fuerte, porque el sonido es este. Pero un poquito más cómodo de sonoridad, porque luego que sea un contraste el siguiente. A ver. Vale, bien, bien, bien. Pero vamos a hacer otro experimento. Mira, no toques el la de abajo. Toca la, fa, mi, ri, 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 ri. A ver. Entonces, es un poco más fácil, ¿no? Sí. Vale, entonces ahora cuando toques el la, no te acoples a él. No te acoples a él, déjalo que salga él solo. Al hacer esto, a veces si tocas en la misma digitación que antiguamente, puede que se te quede alto. Pues le pones uno más dedos. Me da igual, pero no te acoples a él. Tú estás en el rollo de arriba. Pero no hagas tirar. No, no te vayas para abajo, no te acoples a que estás tocando más abajo. Tú sigue ahí, la, sí, do sostenido. A ver. Espera, 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 espera. Pero no cojas gasolina, que no es el alegro de beber. Tú. Y. Trabajo. Ahora solamente la semicorchea no cuadras. Ten cuidado. Vale, entonces, bien, vamos a seguir la siguiente. La siguiente. Vale, este, a juzgar por el micrófono, quizá la estás tocando un poco demasiado llena, no lo sé. Más que nada, ya no es lo fuerte, sino es el sonido. Yo por lo menos pienso que esta tiene que ser un poquito más íntima, menos extrovertida. Fíjate que al principio ya es muchísimo como en un sueño, pues imagínate esta que es un poco el recuerdo de eso, ¿no? A ver si puedes, un poquito más contenido, un poquito solo, a ver. ¿Sí? Hazlo, pero que no haya miedo en el sonido. Toca como has tocado la primera frase. Es un pelo de un pelo menos fuerte que, o sea, más piano que la primera frase, pero no te metas en ese tengo que controlar y tocar pianísimo, porque ya la calidad del sonido ya me da miedo escucharte. Sí, tiene que ser contenido, pero no con miedo. Ese tipo de aire con aliento en el aire. Con el que has tocado el primer solo, igual, simplemente un poquito menos, un poquito más como diciendo, ah, no te lo voy a dar todo, espérate, a la novia, no le voy a decir que te quiero aún, que se espere un poco, un poquito solo.
ves eso, ¿no? Es el coger los las estos, pero amaestrar Sí. ese registro, ¿no? El la, si, lo, re. Salga la primera, empiece la primera. Estos solos no son de meterse de la nada del sonido, no. Tiene que tener ya el sonido más o menos preciso, ¿no? Yo creo que puede descansar un poquito. ¿Sabes? El do sostenido puede descansar un poquito, igual que el si puede descansar un poquito en la primera frase. Bueno, son sugerencias, pero está bien, está bien. Vamos a hacer el siguiente, lo siguiente. El ritmo. Ten cuidado de no hacer tira rápido. Si quieres hacer un poquito de tenuto en el mi, como estás haciendo, bien. Pero cuidado con correr demasiado. La fa, mi, fa, la, para mí ese re es importante, que esté vivo. Vas a seguir hablando. Y aquí no vicies demasiado el ritmo. Es más lo que... Y yo ese diminuendo lo haría muy entre comillas, porque ya el clarinete está bajando y hace diminuendo. Entonces no hagas demasiado diminuendo, porque el sí es muy importante, que llegue hasta el final más o menos lleno. Entonces... Si me apuras, aunque hay disminuyendo, hasta el mi empieza más o menos lleno. Si no es que te quedas ahí como el clarinete yendo tan para abajo, te quedas un poco ahí en bragas, ¿no? Vamos otra vez ahí al principio de toda esa frase. Bien, 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 pero ves, a mí te has muerto. Tienes que mantenerlo más vivo y no hacer tanto retardando ahí. Vale, mantén vivo. Por eso es que casi puedes quitar los dos diminuendos, los puedes quitar, porque ya más o menos déjalo que ocurra, va a ocurrir. O sea, déjalo que ocurra, hazlos, pero no los hagas tú encima de que ya ocurren. Y otra cosa. Otra vez, fíjate, intenta una cosa. Intenta no darle con el clarinete. Tú vuela, vuela en un vuelo como una gaviota que solamente vuela una vez, no está pegando tumbos. Ten cuidado con los movimientos del cuerpo porque haces diminuendos en demasiados sitios, porque baja el cuerpo. Inténtalo a ver. Un poco como la primera frase, que mantenías más yendo, 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 yendo. A ver. Aquí te ocurre lo típico. Re, tararari, tararari, tararara. Ten cuidado. Cuando después del re, no dejes que suene. Le pegas un lengüetazo o algo pasa ahí un poco técnico. Y después.
cuidado con el clarinete, que hace un diminuendo, y luego pega un. Vale, pero muy bien lo otro. Ahora casi es lo contrario, o sea, tú hazlo como tú quieras, pero antes, por mover el clarinete, hacías la diminuendo, fa, mi, diminuendo, la, si, la, fa, diminuendo. Entonces, ahora quizás era el otro extremo. Yo no digo que tenga que ser tan así, pero fíjate para que veas el no dejar que el clarinete pegue para arriba y para abajo nos afecta a la línea, ¿no? Entonces, sé natural. Se puede relajarse un pelín, pelín, pero si lo relajas demasiado, es un diminuendo y eso ya le quita línea. Es una anacrusa a un tiempo fuerte, además. Relaja un poquito. Vale. Ok. Mucho mejor, mucho mejor. Solamente el re lo has mantenido un poco demasiado tiempo. Tiro, ra, ri, ra, 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 ri, ra. Pero muy bien, muy bien. Esa es la idea. Vamos a seguir. Tiro, tiro, tiro. Vale. Bien, a mí ahí me gusta cuando suena el mi un poco más profundo y el sol es como resultado. De nuevo, un diminuendo que ocurre solo. ¿Sabes? Ta 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 ti Sí. ti ta ti ta ti 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 ta ti 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 ocurre solo. Y ten cuidado porque tira, tira, con crescendo, tira, tira, pero esto ahora más fuerte todavía si acaso. Y ahí te has pinchado un poquito, lo has dado todo antes y eso te ha quedado un poquito menos. Y al principio intenta que la lengua diga menos, hazlo más con el aire. Más o menos la idea. Mejor, pero lo que es el tiempo más o menos había. A ver. Tiro. Vale, otra vez, tiro, apóyate bien, tiro, tiro. Es un poco animando, no mucho, pero un poquito, pero que estén bien largos, ¿no? Tiro, más, menos, pero más, porque estoy echando tiro, 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 ta, 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 tiro, vale, larga, to, 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 ri, ra, ta, 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 ri, tire, tiri, un poquito más de ritmo, a ver, y apoyándolas bien.
técnico. Tira, tiro. Vale, otra vez. No hagas nada raro, los dedos todos igual. Y dolce, dolce, dedos dolce. Aquí no estás yendo muy rápido. Y no hagas cosas raras con la boca, con la embocadura ni con la. No, no muevas nada. Imagínate que estás sacando la primera frase. Pero toca lo que pone aquí. No muevas, no te acoples tanto a todo. Tira, vivo, no tiro, Más así. No acoples tanto aquí. A ver. Aire cálido. Bien, bien, hinchando menos las notas. Otra vez necesito un poquito más de. Bien, ahora haz una cosa solo. Ten la intención de no picar en la caña. ¿Te has dado cuenta que ahora sin lengua lo que te demuestra es si tienes o no tienes claro el aire que necesitas? Es más importante tener el aire claro que la lengua piense que lo tiene claro. La lengua no nos hace ningún favor nunca. El aire tiene que estar muy claro. Toca más con el aire, menos con la lengua. Lo que lo has hecho muy bien la última vez, pero a ver, un poquito más aún. La última vez. No, otra vez. Sin tirar, sin golpes. Otra vez. Respira, concéntrate. Hay un crescendo al final del primer compás, ¿no? Y luego es una semicorchea. Relax, no hay prisa. Otra vez. Llévalo hasta el siguiente compás, ¿no? ¿Sabes? El ímpetu. Tiro. Tienes que darle el. ¿Sabes? Un poquito la idea de que vas a seguir tocando. Tiro. Diri. A ver. Vale, vamos a ver la última frase. Y la última frase, ahí hay una respiración puesta entre paréntesis. Cuando haces una prueba, si puedes religiosamente tocarlo lento y religiosamente hacer los 4.5 compases que tienes ahí del la último, te quedas con, vamos, te vienen luego a pedir firmas. No es que, ¿sabes? Es perdiendo, si no pasa nada si se te corta el sonido antes, pero es una gozada, es una historia de que se te queda ahí como una sensación zen, ¿no? De escuchar
que el que lo está tocando no tiene ninguna prisa. A ver, como un eco. No sé si a ver si lo pilla el micro o no, pero bueno. Vale, pues yo lo que haría es no hacer el perdendo sí, o sea, donde sea que lo estableces, esto es lo que hago yo, ¿eh? Mm. Y simplemente lo dejo ahí, lo dejo ahí, lo dejo ahí, lo dejo ahí, y ya habrá tiempo de que se pierda. Pero si yo ya empiezo a perderlo al principio, lo más seguro es que lo pierda del todo al siguiente compás. Entonces, de todas formas, el aire, yo te escucho incluso un poquito más agresivo que el primer solo que has tocado, que el segundo. Y este debe ser dolchísimo, dolchísimo. Y el tipo, y la respiración que cojas, y el aire que pones... ¿Mm? Esa es la idea, ¿vale? Muy, muy, muy como que ha parado el tiempo. Y con... Yo lo tocaría con menos inflexión aquí. Aquí es como dolchísimo. Sí, a ver. Jaime. Me ha encantado el primer la, era el tipo de ambiente, de sonido. Pero enseguida, ya dentro del la, cuando ibas a cambiar al fa sostenido, creo que ya le has imprimido un poquito de más aguijón o algo. Imagínate una cosa, mira, vamos a experimentar una cosa. Imagínate que empiezas con bao. ¿Sabes, bao? Como cuando le pones al cristal. Y que empiezas como cuando arranca un motor, pero imagínate que arranca despacio. Métele ese aire así. Tú tranquilo, si no sale bien, pero vamos a tener la intención de empezar con buen pie. No, sino... ¿Vale? Seguro que va a salir, seguro que va a salir. Además, para este solo y para... Pondrías una caña adecuada, ¿vale? Que harías que con aliento te salga este final como tú quieres. Es un poco, perdona, es un aliento que viene del suelo para arriba, no de arriba para abajo. De arriba para abajo sería... Y ya estaría apretando yo aquí. Lo que queremos es como de abajo para arriba. Ahora es como que tenías la embocadura más adecuada para tocar el solo este, pero lo noto demasiado activo. Es dolchísimo, como un eco. O sea, ¿tú sabes lo que es un eco? Es que casi no se tiene ni que oír. Ya se va a oír el solo, pero realmente ahorra y ahorra más aire. ¿Mm? No, yo lo oigo un poquito, lo oigo así, a lo mejor es una cuestión de micrófono.
¿sabes? A lo mejor lo estás haciendo perfectísimamente perfecto. Y ya te digo que además todo esto es, por favor, toda la clase esta, toda la masterclass, es todo subjetivo, ¿vale? A lo mejor en cierto auditorio hay que soplar como lo has hecho tú, pero para juzgando un poco sobre lo que oigo, la comparación de lo que estás haciendo en el resto del solo, yo quisiera mucho más zen. No muevas casi el clarinete, no muevas, no des golpes de nada. Es más como que estás ahí con cuidado de que no se despierte el bebé que está durmiendo. Te diría, muy bien, me ha gustado más. Establece un la cómodo, cómodo dentro del dolchísimo, pero el la es lo importante. Para mí el fa mi la no es tan importante. Es como el primer solo. Tenemos que concentrarnos más en las notas estas principales. Lo tienes ahí. Concéntrate en el la, el si, do, si, y luego ten cuidado, es la última vez. No es lo mismo, tienes incluso un diminuendo, aunque yo estoy contigo, yo hago tiro, riri, la frase va al mi, aunque haya un diminuendo, es un diminuendo general, ¿vale? Y algo que es opcional es el la de abajo tocar un poquito más largo. Tari, y si lo quieres hacer un poquito más largo, también queda bonito. Pero sobre todo, no te actives demasiado. Tiro, tira, lo mejor lo estoy haciendo yo también, pero una última vez, que lo tienes ahí ya. Più lento, ¿ves? Es que esto es un poco más lento, aún que los otros solos. Y es un poco a tu bola. Pero que se note como diciendo, yo esto lo podría tocar 4 veces más lento. Muy zen, que no corra el tiempo. Ok, lo tienes. Perdón. Ya te digo, ya tienes tiempo de jugar tu baza en todo el solo. No te la juegues en la primera nota. Hombre, otra cosa es que la Okay. toques muy fuerte. Toca cómodo, dolchísimo piano. Cómodo, pero toca cómodo. Es una cuestión de cómo pones el aire y de la idea que tienes aquí dentro, pero no te la juegues con la embocadura y el aire. Yo creo que si tienes el concepto, de alguna forma va a sonar así, pero no te la juegues. La palabra cómodo, que salga la primera nota. Después ya verás lo que haces con lo que sale. Aliento, desde abajo, aliento. Otra vez, un poquito menos y lo tienes. Un poquito menos. Sobre todo, ya cuando empieza a sonar, yo creo que lo has hecho un poquito crescendo de más. No, no. Ya déjalo ahí. No hagas demasiado crescendo. A ver. Déjalo que suene con aliento y ya déjalo ahí. Vale, bien, bien, bien. Bien, bien. Ahí está. Y manténlo ahí. Pero, più lento. Y no te olvides del dolchísimo, no le imprimas carácter. A ver. Vale. Y vamos a pensar dolchisísimo en el do sostenido de arriba. Dolchisísimo. Y una última cosa.
más lentas las semicorcheas, en este, sobre todo en este último. No, tarí, para que esté menos activo. Y dolchísimo en el do sostenido. Ese es de la guindilla del pastel. A ver. Vale. Bien, bien, bien. Ya está, ya está. Y ahora solamente también ten cuidado con él. Confía, confía. Hayas asegurado demasiado con los dedos o un poquito más. Ahí está, un poquito más legado, sedoso. Entre... Estabas, nos tenías ahí en una atmósfera y de repente tirirara, ha sido como muy mecánico. Última vez. Tirirara. Bien, eso es. Perfecto. Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. La vibra está muy bien. Lo único es que los las te acoplas mucho a los las de abajo, entonces suenan más fuerte. Por eso me parece a mí, a mí me gusta más. Bueno, estás haciendo lo típico, vamos a decir, porque es algo clarinetístico, ¿no? Que nos acoplamos. Pero me gusta más cuando. Cuenta, cuando le damos un poquito de más al de abajo, lo que ocurre es que la importante, que es la siguiente, que es el si o el do sostenido, se quedan un poquito a falta de algo. Por eso, si te concentras en la si do, les das un pelín más, ¿sabes? Es importante que expreses como tú quieres el la, si y do sostenido. Y que el la de abajo lo toques lo más disimulado posible. A ver, prueba una vez cualquiera de las dos, la primera o la segunda. Bien. Porque te acoplas con el cuerpo también, con unos pequeños movimientos. Sí, esa es la idea, esa es la idea. Ahora vamos al otro. Al tercero. Y... ¿Tercero o segundo? la tercera frase. Tercera frase.
Vale. Está bien, está bien, está bien, pero yo creo, no sé si también es el micro, pero se me queda un poco como tímido, ¿vale? Aquí yo abriría un poquito más. Aquí más todavía. Fíjate que todo lo que tiene que ocurrir abajo, no tanto en el re de arriba, que también lo puedes expresar. Pero aquí es muy importante que el re sea importante, que sea interesante, que lo estás haciendo. Pero aquí, yo ahí ya lo he hecho todo ahí, ya lo he hecho todo. Lo otro ya es el resultado. Si me quedo corto, o hincho el re, o ya no puedo hacer mucho. Vale. Entonces, es como Mozart. Eso ya es el resultado, pero todo ocurre en el re. Entonces vamos a ir donde quieras. Si quieres, donde empiezas ya a abrir la tercera frase, guay. Pero no tengas miedo, dale un poquito más que... Vale, hago la frase, tercera frase. Sí. No, no corras ni nada. O sea, el tiempo lo estabas haciendo súper bien. Simplemente con el... Sí, yo creo que, ¿sabes lo que ocurre? Muchas veces cuando nos queremos expresar más, entonces empezamos a hacer rubatos. Sí. Por ejemplo, tira, 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 y aquí haces tiro, tira, un poco demasiado rápido, yo creo. Entonces, muchas veces, así como con un trino de Mozart, simplemente por ponerle más aire, suena como que lo hago más rápido y no es que necesariamente estoy haciendo tiro. No, no lo hago más rápido, simplemente hago un crescendo, ¿no? Pues aquí igual, juega con el aire, el aire, el aire es el que habla. No tienes que ir más rápido, pero el abrir... Vale, tienes que abrir un poquito más, yo creo que con el aire, sin necesariamente ir mucho más rápido. ¿Sabes? Tú, como lo quieras hacer, de rápido, de lento, pero que no te induzca, o sea, que sepas que es algo diferente. El que tú ahora seas más expresivo, no quiere decir que tienes que ir más rápido. Una vez más, que lo tienes ya ahí. Pero yo abriría un poquito más. Si tienes un sonido bonito. Bien, y lo único que tengo que añadir, me parece, ya te digo, hay cosas que son un poco difíciles así online, pero me parece que a veces podías confiar un poquito más, no sé por qué a veces lo haces y a veces no, pero hay veces que inflas un poquito las notas, puede ser aquí, mira. Y yo creo que es más bonito, después de haber tocado lleno.
ahí sí que lo haría un poquito más rápido ahí, para darle un poquito más gracia. Porque si no, luego para colmo tienes el si largo y la si mi, es todo muy largo, ¿sabes? Se hace como un poco al final ya pesado. Pero bien, bien, no lo hagas otra vez, que yo creo que te quedas una copla. Sigue, sigue el dolchísimo. Otra vez, otra vez. Esto, perdona, que no esté separado. Tira. No respires entre la primera y el segundo motivo. Si acaso, en el segundo compás, a ver qué ocurre, porque tiene que sonar un poquito más unido. Yo pienso que respirar ahí es peligroso, a ver. Ahí ten cuidado, que también me suena como que inflas un poquito también. Otra vez, que lo tienes casi ahí. Pienso una cosa, cuando toques arriba. Piensa, date un mandato mental y piensa lleno. Me da igual, me echo fuerte que fortísimo, pero piensa lleno. No sé qué te ocurre, que justo cuando tienes que dar un poquito más, das un poco menos, pero no quiero que des más en la línea que estás dando, porque es un poco como que aprietas ahí un poquito. Entonces yo creo que la palabra lleno nos abre un poquito la vocal. No hacer un poco demasiado. A ver, última vez entonces. No respires como ahora. Y dentro de. Y es un tiempo. Tiene apoyadura, pero es estable. Tiene un animando, pero es estable el tiempo. No hagas la segunda corchea rara. Tira. Tira. Es no. Dira, piensa estable y dentro de la estabilidad, tenutos y animando. A ver. Bien, 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 porque ya te digo, a lo mejor en persona me parecería mucho, pero no creo. Yo creo que ahora ha sonado un mecho fuerte lleno. Lo único que te ha costado un poquito despincharte, que eso también es una habilidad, ¿no? Cuando tocas lleno, luego saber quitarle presión, ¿no? Y te has quedado para mí un poquito. Todo demasiado fuerte. Vamos a decir que para el final tiene que haber un poquito más de silencio en la música. No quiere decir fuerte ni piano, pero un poco más de tranquilidad o silencio hacia la mitad de la frase esa. Entonces toca lleno ahora. Y a partir de esa nota, ve pensando cómo quitar presión. A ver. ¿Está ahí? Sí. Ok. Otra vez. Vocal y respira música. No cojas gasolina. Lleno. Una semicorchea. Dira, no tira, eso es técnico. Diro.
Bien. Y lo último, ya para ver, a ver, ese sonido que vas a sacar ahí dochísimo. Toca el lado de abajo otra vez. Nirari. A ver, toca otra vez el de abajo. La de abajo. A ver. Otra vez. La afinación está un poco bajo el de abajo, ¿o no? A ver. Mejor bajo que alto, pero si está más en el sitio, mejor. Guay, guay, pues yo si tuviera que tocar esto, creo que me pondría una caña en la que puedo tocar fácilmente y es lo que estudiaría. Tradicionalmente en la que no lo tocamos todo el rato, tal, pero estudiaría sin esto, sin la música esta, si no. Hay una especie de como de pequeño crescendo del la al si. No es un crescendo, es como querer abrazar del la al si, del si al do sostenido, y luego un poco como de vuelta del do si. Y estudiaría mucho empezar el la sin lengua, sin picar. De hecho, el último solo, yo no picaría el la. Vale. Empezaría sin lengua, que no quiere decir que el sonido empiece. No, no. Puede empezar. No tiene ni que empezar así. Ni eso, ni tampoco. Porque eso es un poquito aquí. Sino. Como una nube. Y acomodarme ahí, embocadura, caña y tal. Y mira, también puedes hacer esto, puedes hacer un re abajo. Y sorprenderte por la doceava, no ajustarte al la, sino hacer un re y como si viene una persona por detrás y le da esta llave, ¿no? Sería una cosa así. ¿Qué me hace ver esto? Que llevo toda la tarde aquí tocando, pon, quita, pon, quita, pon, y estoy apretando. Este ejercicio me doy cuenta de, jolín, con menos esfuerzo y con menos apretar está ahí, y es más dulce. Siempre confiando en el registro de abajo, nos sale, ya te digo, apretando aquí sin ajustar, para no hacer, sino. Hay un poquito más de silencio en el sonido. Y yo creo que para este solo viene guay, que hay un poquito más de silencio, que no haya sino más silencio, más sueño, más. Toca, hazlo una vez, a ver qué te parece. El re, tú un re cómodo, piano, y te sorprendes.
Sí, pero una cosa, Jaime, tranquilo, establece el re más tiempo. Cuando lo tengas ahí tranquilo, gordito, ¡pum!, le das al de arriba. Y no quiere decir que va a ser no, quizás no es la vocalización perfecta para ese sitio, pero por lo menos un término medio entre lo que veníamos haciendo, que es ya pues de la fatiga, de estar probando cosas, y que te dé una sensación de, wow, aquí hay mucha tranquilidad. Porque yo creo que por lo menos el solo requiere eso, que haya como realmente un eco, ¿no? Que sea muy dolchísimo. A ver, una última vez, restablecido. ¿Vale? Y ahora empieza el solo, y ahora empieza el solo. Ahora empieza el solo sin lengua. Jaime, gracias. Muchas gracias, Iván. Hasta luego. Vamos hablando.